Yo empecé como teatro gestual. Empecé a estudiar en la escuela a los 18 de teatro gestual y ahí también hacía títeres. Y me enamoré del payaso y empecé antes a los 20 a trabajar como clown de hospital y desde ahí luego empecé a ser solo payaso. O sea, esto decimos es mi espectáculo, sí, que se llama Clown Bergamotto Show, sí, que tiene diferentes números, ¿no? Ah. Está hecho de diferentes números y cada vez yo, depende del contexto, hago un numerito más o un numerito menos o cambio. Y la única dramaturgia que tiene la historia es que es el clown, que soy yo, que se llama Bergamotto, que es un clown rodamón, es como un vagabundo. Y esa es la única dramaturgia que tiene la historia, que es un tío un poco naif. Y claro, entonces todo lo que hace él está en este mundo. Decimos que más que teatro, entra dentro del mundo del clown gestual. Clown gestual. Que no es, porque teatro gestual a veces hay otro trabajo, ¿no? Es más de también contar historias. El clown más que nada es hacer reír, ¿no? Yo busco todas las matices de la felicidad, no es solo... No me gusta solo hacer reír a carcajadas, me gusta también que la gente pueda sonreír o un poco jugar con la timidez, o sea, cómo jugar con más emociones. Vemos que el clown como figura dentro de las artes escénicas es la única figura que puede hacer todo. Mal, pero puede danzar, como habéis visto, puede bailar, puede hacer malabares. En este caso yo no lo hago, pero hago, por ejemplo, en el espectáculo este, hoy he hecho equilibrios con objetos, que otra disciplina. Entonces, para eso tiene que saber hacer un poco de todo y meterlo dentro del espectáculo.